Y ya te digo, sé que es en aquí. Sí. Y bueno, todo esto... Para que veas que, insisto, que me fío de ti... Yo te estoy contando absolutamente inflamable para... Mira, la banca Rochigue. ¿Dónde tiene? ¿Y quién es esta? La banca Rochigue, efectivamente. Te estoy diciendo... Y en la banca Rochigue está Boli, casualmente de asesor, el que yo te he dicho esta mañana. Están en la calle José Beltrán, aquí al lado. ¿Oyes? Lombard. Una fundación... No, te quiero decir... Bueno, ya lo sabes. No, pero perdona. Te juro por mis hijos que yo me fui allá con Jordi, hijo, y le presenté a Thierry Lombard. Y abrieron la cuenta delante mío. O sea que yo, cuando te digo pero una cosa, es que la he vivido. Decir, no, pero digo, ya que, lo tenéis, vale. No, pero que quiero que veas que estamos un poquito orientados y que estamos. Pero yo que estoy sepa, trabajando. Que sepas que esta cuenta la abrillo. ¿Vale? Pues, ahora tiene una fundación que el nombre no lo han dicho, pero no está. Que es un nombre romano, no han dicho, o sea, como no, latino. Pero es lo sí. ¿No te habrán hablado de Canónica del bufete? No. Canónica conocemos al tema de Fasana, además pasteleo todo y. Y ese... Bueno, pero Canónica es el abogado de siempre de toda la gente de Barcelona, ¿eh? Sí. No. Y ese tío... La Ruiz de Ron. Se llama Ron Gestión. Sí, efectivamente. La Ruiz de Ron. Muy bien. Sí. Estoy hablando de cosas que he vivido. Yo no te voy a contar una historia. Yo las cosas pero que he vivido... te quiero decir que... No, pero que me estoy abriendo también contigo. O sea, para que veas que no estoy a ver qué datos me da y tal. O sea, estamos... Porque me ha parecido honesto tu planteamiento esta mañana. Yo he hecho la posición, insisto, obviamente, lamentablemente, a primeros de semana me tengo que ir, que me voy a Delaware. Sí, pero... Eso es así. Pero hay tres cosas muy interesantes que hay que dar una pensada a ver qué hacemos. Una es que yo estuve el otro día con Javier de la Rosa. Mucho rato, por la mañana, por la tarde y tal. Entonces, claro, el tipo este me pide el oro y el moro, ¿no? Dice, yo puedo hundir a no sé qué, porque este verano he seguido viéndome con el viejo, y no sé cuándo, claro, me ha empezado pidiendo 20 kilos, ¿no? Joder. Por el tema. Y total, que al final le he ido bajando, y lo que tiene es un apretón de deudas, que se puede hablar con los deudores, como yo ya he hablado con uno, que lo conozco, y digo, coño, déjale a este tío unos meses y tal. Y al final, pues igual que con 250.000, si el tema nos da tal, nos puede dar gloria bendita, ¿no? Del chico, del viejo con los niños, este de la Rosa me ha dicho donde tiene una fundación de unos 150 millones de euros. Una fundación. Entonces, es en el Banco Lombard Bank, que de Ginebra. La oficina principal me ha dicho que estaba en la... Me parece que era la Rue de la Corraterie. Rue de la Corraterie, número 11. Bueno, esto... yo he contactado entonces con el banquero ese amiguete... Y el banquero me dice, yo te puedo conseguir para mañana los impresos del estado de cuenta y todo de esa fundación. Este tipo me va a pedir pena. Digo, ¿cuándo te va a pedir? Por el banquero amigo suyo. Dice, pues calcula unos 30.000 euros o algo así, pero con una condición. Dice que él no puede revelar el cliente. Como el cliente no son el padre y los hijos, sino una fundación, va a tapar el nombre de la fundación, pero va a mantener el de que los beneficiarios últimos son ellos, ¿no? Es una forma, digamos, de guardar ellos su estatus. Y claro, yo creo que lo ideal sería, si eso sale el jueves, que el mismo jueves ya Eugene haya preparado una infraestructura ahí, porque van a llegar corriendo. Es decir, esta gente... Esto no, claro, para hablar con el tipo, para cambiar las cuentas, porque esto no se habla por teléfono. Porque además van a temer que están pinchados, ¿sabes? Claro. Y entonces, yo lo que haría sería, en un lado o en otro, vamos, si el número uno se lo dice también al de Zurich, pues igual, sacarle una fotito al otro y haciéndolo, digamos, por su cuenta, ¿no? Pero vamos, el otro tema, yo ya le he dicho que sí, le he dicho que yo le adelanto los 30.000 si me trae el impreso y me lo mandan mañana. O sea, creo que vale la pena, porque eso es mortal, eso... Ya, porque aquí estamos un poco tiesos, tío.
Bueno, pues, macho, ya me lo pagaré. Cuando sea, macho, pero 30.000 euros por un día, esta gente ya me lo dará. Y hay que, tú no te preocupes, yo lo adelanto y ya hablaremos. No, no pasa nada, eso no es un tema grave para mí en este momento.